ustedes no deberían de estar tan tarde por acá. Se van a llevar un muy grande castigo. Y ¿saben qué? Vamos donde el director, síganme, vámonos, vámonos. No. ¿Pero qué? Vamos chicos, ya nos castigaron, es culpa de Ali. Vámonos. Vamos, ya vamos. La rectoría. Ey, pero, señor, escúcheme, señor rector, podemos negociarlo. No, aquí en la escuela no se negocia, vengan, entren. Pero es que somos nuevos, no que entremos afuera. Bueno, ahora sí. Oye, profesor, rector, tiene el pantalón roto. ¡Es cierto! A ver, mis pantalones no tienen que ver nada en este caso. Ustedes se han escapado de sus aulas y se han juntado. Las mujeres y los hombres no pueden estar juntos en la noche. Pero... no, eso es prohibido. No es cierto, de verdad, dame el reglamento. No me es el reglamento, pero te voy a decir una cosa. Como son nuevos, les voy a perdonar la vida hoy. Y no les voy a presentar con el director, porque si yo les presento con el director les va a hacer cosas muy graves. Así que tengo una tarea para ustedes. Y luego les quito el castigo. ¿Qué tarea? A ver, dame. La cancha de fútbol está muy llena de monstruos y necesito que la limpien totalmente. No va a ser nada fácil, pero cuando lo hagan, les quitaré el castigo. ¡Hola! Perdón, pero no fue vamos a la cancha entonces para que nos quite el castigo. Sí, el profesor le sonó su celular. Vámonos, síganme, vámonos. Vamos. A ver, señor rector, ya. Esta es la cancha que tienen que limpiar todos ustedes, mírenla. Pero si hay muchos, mobs, muchos pero yo no quiero pelear. Ah, eso es lo que pasa por portarse mal. Tienen que limpiarlo todo y yo los estaré esperando acá. Pero, antes de todo, tengan todo esto que tengo preparado para ustedes. Pero ponlo en el piso. Y el otro por acá, toma, ahí está. Aquí. Armadura para ustedes, chicos. Ok, armadura. Está aquí. Ok, mira, ya preparado. Mira. Oigan, chicos, escúchenme, tenemos que hacer esto sí o sí, porque si no le va a decir el director, y si le dice el director vamos a tener calificaciones muy bajas y no podemos, somos nuevos. Bueno chicos, se están perdiendo el tiempo, vayan a luchar contra ellos. Vamos. Toma. Ahora sí, otra cosa. Ahí está. Toma. Ala, Morita, tu espalda, Tranquilos, ahí está. Toma. Pégale. Ahí está. Los del fondo, vengan. Pero cuidado, monstruo. ¿Dónde está? Eres tú el monstruo. Venga chicos. Ayúdale ahí, por aquí. Vamos, ahí, pégale. Eso. Toma, no es tan difícil. Toma. Yo te ayudo. Toma. Ahí está. Toma, monstruo. Estudiantes, ganamos. Los voy a castigar si se siguen golpeando. Perdón. ¡Madre mía! Bueno, tengo buenas y malas noticias. ¿Cuál es? La buena noticia es que mañana vamos a tener una clase de arco. Y la mala noticia es que ustedes no saben pelear con el arco. Pero nos va a enseñar, por eso tenemos clases de arco. Así que necesito que vayan a descansar y mañana en la mañana nos vemos acá. Está bien, profesor, gracias. Chicos, vámonos a descansar. Corren. Esas tareas están muy raras, increíble. Ay, primer día de clases, vamos a ver qué tal nos va. Ya estamos listos, miren, ahí está con mi uniforme. Y vamos a ver, los chicos. ¡Hola, Morita! ¿Están preparados para las clases? No, yo no sé disparar, pero sí. ¿Disparar? ¿O de qué? Disparar arcos, flechas. Sí, es cierto que tenemos clases de eso hoy. Pero va a ser divertido porque así puedo pegarte. ¡Hola! Sí. Yo digo que vamos, chicos, vamos. Vamos, Karen, vamos. Oye, ¿le habrá dicho el rector al director y no sabremos eso? Ay, yo no lo sé. Ojalá que no. Ojalá que no sea así. ¿Qué pasó? Vamos a ver esta clase, vamos. Ya estamos aquí, profesor. A ver, díganos. ¡Hola, profesor! ¡Hola! Bueno, ahora sí les voy a explicar las clases de hoy. Por cierto, ¿cómo la pasaron anoche? ¿Cómo ha sido su noche? Muy bien, sí. Perfecta, ¿verdad? ¡Perfecto! Sí. ¡No! ¡Nos castigaron! ¿Qué? No. ¿De qué estás hablando? ¡No! ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? No, nos portamos muy bien y dormimos. Ah, eso espero, porque tienen que portarse bien. Vengan, síganme. Vamos a ver las clases de disparo. ¿Qué tenemos que hacer? A ver, coméntanos. Les voy a entregar un arco con flechas a cada uno y tienen que dispararle a el marquito. El que le dé más al centro. ¿Dónde está Marquito? ¿Dónde está Marquito? Marquito, ¿dónde estás? ¡Marquito! Está por acá al frente, vengan. ¿Dónde está Marco? Marco, Polo. Solo tienen 10 disparos. El que le dé más al punto del medio va a tener una calificación más grande. ¡Buena suerte! Yo voy a ganar, miren. Ahí está. No, increíble. Yo voy a ganar. Es más abajo. Ay, increíble, casi. Madre mía. Ahí está, madre mía, casi. No, amigos, pero ¿qué está pasando? Increíble, increíble. Vamos a darle ahí, vamos a darle ahí. Esa puntería usted es muy mala. Es verdad. ¡Listo! ¡Ya se me acabaron las flechas! ¡A mí también! Voy a revisar a ver quién tiene la mejor nota aquí. A ver, es la peor, increíble. Tengo pésima puntería. Esta es la de Morita, esta es la de Timo. Esa es la de Timo. Esta es la de Ale. Ahí está. A ver, vengan, acérquense. A ver, estamos aquí. Acercámonos. A ver, Morita tiene un 2.5. ¡Sí! ¡Quiero 0! Timo tiene un 2.8. Bueno, igual sigue siendo malo. Y Ale tiene un 5.6. ¿Qué? ¡Hola! Nos reprobó. Pero bien feo, Timo. Nos reprobó. Sí. Qué mala persona. Qué mala persona. ¿Cómo puede ser hecho, Pero yo soy mejor que ustedes. Tengo más puntería. Es verdad. No importa lo que nos hayamos sacado de calificación. Vas a ver que luego vamos a ir mejorando. ¿Pero qué nos va a enseñar, Ale? Pues no, nosotros nada más vamos a aprender. Es una escuela de monstruos. Necesariamente vamos a tener que aprender con el tiempo. Además es el primer día. Bueno, eso es verdad. Pasó el primero, fue bien, pero a Ale le salió perfecto todo. Pero es que, no sé, pues hay gente que tiene más puntería que otros. Además, no lo hicimos mal. También tuviste puntería, yo también. Bueno, eso es cierto. Tan buena. ¿Quiénes son ellos? No sé quiénes son ellos. Tú. Niña, Rojito, ven para acá. Yo. Te quiero decir algo. Ven, Rojita. Yo. Ven para acá. ¿Qué pasó? Oye, estábamos aquí hablando con nuestros amigos y deducimos que estás muy bonita, Sí, pero ¿qué pasa? ¿Qué quieren? Solamente te quería pedir un beso. ¿Me das un beso? No te conozco. No, aléjate. A ver. A ti. A mí nadie me dice no y aléjate, ¿ok? Yo sí, porque no quiero que te acerques a mí. No, Amina, ven para acá. A mí nadie me rechaza. Yo sí. Soy el chico cool de la escuela. No, a mí nadie me rechaza. No me importa. ¿Qué está pasando afuera? ¡Ey, el profesor! ¡El profesor! ¿Morita, te estaban haciendo algo? Sí, me estaban diciendo cosas. Tú estabas aquí, me estamos viendo. ¿Pero por qué se fueron? Porque les escuchó la voz del profesor. ¿Dónde está el profesor? Profesor. No sé, creo que nos estaba viendo por allá arriba. Pues habrá sido. ¿Qué? ¡Hola, Ale! ¿Qué pasa? ¿A dónde te fuiste? ¡Al baño un momento! ¡Ay, tú siempre! Morita estaba aquí con unos chicos raros. No pasó nada. Ya sabes que ya me voy. Ya no quiero nada. Vámonos a clase. Vámonos a la aula. Vamos. Este almuerzo está muy rico. Eso es lo que yo pedí. ¿Qué pidieron ustedes? Yo pedí este hot dog con Morita. Mira, uno para ti, uno para mí. Yo pedí esta pizza para mí solo. Pero ¿cómo te vas a comer esa tú solo? ¿Qué te pasa? Te va a dar una indigestión. Ya llevo comiendo desde hace ratito. No estoy comiendo hace ratito. ¿Por qué estás antes de que te orines? ¿Y por qué estás comiendo todo y obviamente te va a hacer dolor de estómago? Va a ser cierto. Ya, no voy a entrar al baño que va a oler feo. Ya vengo. Ay, no me lo puedo creer, Morita. ¿Qué pasó? Primer día del baño de Ale. Yo todavía no he ido al baño, Ahorita vas a ir al baño de seguro, tranquilo. Oye, me gusta mucho cómo es el comedor de todos nosotros. Es cierto, pero qué casualidad que estemos solo nosotros. Ya. Deben estar haciendo otra cosa. Pero no importa, así tenemos el comedor para nosotros y ya está. Pero mira este salero, mira todas estas cosas de acá. Aquí hay mucha comida, parece que alguien va a venir más tarde. Obviamente van a venir los otros estudiantes, ¿qué te sucede? Venga, vamos. A ver, vamos a perseguir al ornitorrinco, vamos. ¡Ahorita, atrás! ¡Mira! ¿Dónde? ¡Atrás! ¡Sí! Vamos, vengan, a por el ornitorrinco, vamos. ¿Pero qué? ¿Quién es el ornitorrinco? ¿De qué hablan? ¡Es Ali! ¡Ali es el ornitorrinco! Pero... ¡Vamos! Tengo mucho dolor de estómago. ¡Ey, ornitorrinco! ¿Dónde estás? Te estamos buscando. Por acá no está, chicos. Búsquenlo. A ver, voy a buscarlo por acá en los baños. Creo que está por aquí. Por aquí no estás, amiguito mío. Creo que tienes que estar acá. Hola, ornitorrinco. Venimos a darte una muy linda sorpresa. Ven.